Me encanta ir rápido. ¡Acelera, tigre! Un carrusel normal es demasiado aburrido para un zombie. Una montaña rusa es perfecta para divertir zombies. ¡Que alguien me saque de aquí! Bienvenidos al club de playa. Vamos a nadar y relajarnos. Clementina, te ves genial. Clemmy, voy a nadar. Cuida las cosas. Pero Clementina está mirando a su amigo. Y un ladrón de playas ya se llevó todas sus cosas valiosas. ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogando! ¡Tim! ¡Aquí hay un salvavidas! ¡Gracias, Clemmy! ¡Hay ojos aquí! Pinta una pupila sobre una pelota de ping-pong. Agrega puntos blancos. Agrega venas con un marcador rojo. Coloca algunas bolas con ojos en un anillo de natación transparente y roto. Envuelve el agujero con papel pergamino y séllalo con una plancha. ¡El anillo me está guiñando un ojo! ¡Ayuda! El ladrón ya nadó lejos. ¡Estos ojos me están mirando! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! Y el ladrón de playa resultó ser un verdadero perdedor. ¡Clemmy, gracias por salvarme! ¡Hace mucho calor! Necesito mantenerme hidratada. ¿Dónde está mi botella zombie? Haz gusanos con arcilla. Adjúntalos a una botella. Presiona anillo sobre los gusanos con una herramienta de modelado. Agrega gotas de pegamento caliente verde. Vierte Sprite con un poco de colorante verde en la botella. Tim, ¿tienes sed? No, Clemmy. Estas bebidas zombies no son para mí. ¡Qué lástima! Me da energía de inmediato. Esta bebida zombie me devuelve la vida. ¡Wow! Es como una bebida energética. Beberé un sorbo de la botella mágica zombie. ¡Oh, no! ¡Me siento mal! ¡Demasiada energía zombie! ¡Ayuda! Clementina está profundamente dormida. ¡Despertémosla con agua! ¡Ron, dispara! ¿Qué es eso? ¿Un ataque de agua? Bueno, chicos, cuidado. Aún no conocen mi arma zombie. Cubre una pistola de agua con pintura acrílica. Dibuja un ojo en el centro de un detalle redondo. Agrega reflejos blancos a la pupila. Dibuja venas con un marcador rojo. También dibuja diferentes ojos en todo el cuerpo. Cubre el recipiente de agua con pintura acrílica oscura. Esta pistola de agua zombie tiene ojos en todas partes. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Toma eso. ¡Oh, no! ¡Esto es agua zombie! Te convierte en zombie de inmediato. Adiós, conciencia humana. Los amigos tuvieron suerte. Cayeron directamente en la piscina y rápidamente se lavaron el agua contagiosa. ¡Clemmy! Hagamos una sesión de fotos de verano en la piscina. Clementina metió las piernas en el agua. ¡Excelente! Hagamos Photoshop con esas piernas esqueléticas. ¡Te ves increíble! Mira, Clemmy, te pareces a tu abuela. ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Gracias, Tim! Tengo hambre. Tim, pidamos el almuerzo. Está bien. Camarero, tráenos dos ensaladas. Gracias. Aquí está el pedido. ¡Mmm!
¡Delicioso! ¡Fresco como la muerte! Tim, ¿te gustaría probar mi ensalada? Cambiemos, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Huele raro. Clementina, ¿cuántos años tiene esta ensalada? Sabe a tierra. No debería haber probado esta ensalada. Tim, eres tan quisquilloso. Clementina se ha vuelto a dormir. ¡Oye, Clemmy! Clementina, ¿estás dormida? ¡Despierta! ¡La zombie se rompió el cuello! Los zombies también pasan mucho tiempo en los salones de belleza. Tim está tan cansado de esperar. ¡Ten! Traje los huesos de mis amigos. ¿Puedes recrear el peinado de mi abuela en esta foto? Quiero parecerme a ella. Haz pequeños huesos con arcilla polimérica. Separa los extremos de los huesos con una herramienta de modelado. Pon un pequeño anillo. Haz algunos huesos como este. Y hornéalo siguiendo las instrucciones del paquete. La estilista está haciendo finas trenzas zombies. Y añade pequeños huesos. Asegura el extremo de la trenza con laca para el cabello. ¡Es estilo zombie! ¡Bien hecho! ¡Gracias! Oye, Tim, despierta. Mira mis trenzas de huesos. ¿No son lindas? ¡No te las comas! ¡Es solo un accesorio! Tim, vayamos a una casa encantada. Va a ser divertido. ¡Un verdadero zombie! ¡Ayuda! ¡Esto es espeluznante! ¡Oye, Tim! ¡Mira quién está aquí! Te presento a mi abuela. Ve a saludarla. ¡Dios mío! ¡El brazo de tu abuela se cayó! ¡Vamos, Tim! ¡Acércate! ¡Ella ya no muerde! No tengas miedo de sus brazos esqueléticos. La abuela solo quería compartir su palo de selfie contigo. Envuelve un palo para selfies en arcilla. Corta un agujero para un botón. Dale forma a los extremos de un hueso. Haz algunos huesos más encima. Forma una palma en un palo para selfies. Haz huesos separados y conéctalos para formar dedos. Pega los dedos a la palma. Espera a que la arcilla se endurezca y colorea todo con pintura acrílica blanca. Agrega tonos oscuros. ¡Oh! ¡Es solo un palo para selfies! ¡Qué creativo! Tomemos una selfie con la abuela. Abuela, sonríe. ¡Oh! ¡Me guiñó un ojo! ¡Ah! ¡Es espeluznante! Tim, no tengas miedo. Puedo mostrarte una foto vieja de nosotros si quieres. Mira, la abuela era muy joven aquí. Te pareces mucho a ella. Clementina, salgamos de aquí ahora mismo. ¿Puedo tener una súper sabrosa paleta zombie con sabor a cerebro? ¡Gracias! Mezcla 10 onzas de azúcar y 2 onzas de agua en una olla. Agrega 2 onzas y 3 cuartos de jarabe de maíz. Cocina la mezcla y agrega colorante rojo para alimentos. Vierte el caramelo en un molde de cerebros. Ponle palitos de paletas. Espera a que el caramelo se endurezca y saca el caramelo. Conecta las dos mitades del cerebro del caramelo usando caramelo derretido. Clemmy, tengo un regalo para ti. ¡Disfruta! ¡Me encantan estas paletas cerebrales! ¡Sabroso! ¡Tim, mira! ¿Son tus dientes? Clemmy, ¿perdiste algo? Vuelve a colocar tu dentadura postiza, ¿no? ¡Ew! Clementina, ¿cuándo fue la última vez que te lavaste los dientes? Clementina, te ves genial. Clementina está triste. Hay un agujero en su camiseta. ¡Tim! No tengo nada que ponerme. Necesito ir de compras ahora mismo. Aquí estamos en una tienda de zombies. Elige algo, Clemmy. ¿Esto se ve bien en el maniquí? ¡No es un maniquí!
Bienvenidos a nuestro mundo de moda zombie. Tenemos la última colección mortal verano de 2020. Los estampados de esqueletos son una tendencia clásica y este top es perfecto para ti. ¡Pruébalo! Dibuja manos de zombie en forma de corazón sobre un top blanco. Colorea el dibujo con pintura para tela. ¡Wow! ¡Esta camiseta te queda tan bien! Parece que moriste solo por este top. ¿Es un zombie como yo? Tim, ¿podemos comprar estas pantuflas zombies? Me gustan mucho. Espera, Eclenny. ¿Es ese asistente de ventas otra vez? Estoy seguro de que podemos encontrar mejores zapatos de verano. ¡Mira estas sandalias de zombie! Dibuja dedos de los pies en sandalias. Corta la suela a lo largo de la línea. Pega uñas postizas en los dedos de los pies. Colorea la suela con pintura acrílica verde. Cubre las uñas con esmalte rojo. Estas sandalias zombie harán que tus pies se vean bien. ¡Te ves zombistástica! ¡Qué gran viaje de compras! ¡Paguemos y vámonos! ¡Tim, espera! ¡Mira este sombrero alucinante! ¡Yo también quiero un cerebro como este! Colorea un sombrero de paja con pintura para tela. Crea un patrón de cerebro. Define los contornos con un marcador de tela negro. Decora el sombrero con cinta negra. Bien, compremos el sombrero de cerebro y eso es todo. ¡Hurra! ¡Amo mi nuevo sombrero! ¿Te gustó nuestro zombie de vacaciones? Entonces comenta a continuación y cuéntanos qué artículo del estilo de vida zombie te gustó más. ¿Ropa? ¿Un sombrero? ¿Un salvavidas? ¿O una botella de gusanos? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de zombies de Trum Trum.